Hola, ¿qué tal amigos de Huachando El Salvador? Este día nos encontramos en una nueva aventura. Y este día nos dirigimos al río más famoso de San Vicente, el río Acahuapa. Así es que acompáñenos amigos. Vámonos. Y es que este río, Cristian, fíjate que este río tiene mucha historia, mucha gente ya lo conoce porque este río tiene una historia bien famosa que no es solamente local, sino internacional, porque fíjate que... ¿Es que fuera del país todavía? Todo el mundo sabe de la historia de aquí, este río Acahuapa, porque es famoso, porque dicen de que aquí los hombres entran normal, hablando normal y salen hablando todo raro, pa. ¿Ah? No, entonces, pero a ver si es solamente la anécdota, o... Leyenda. ¿Ah? Leyenda, son leyendas mitológicas ya... De aquí, del pueblo de San Vicente, ¿va? Básicamente. ¿O será verdad eso? No, porque cuando estaba más pequeño y hasta el momento no he tenido una desorientación y me he bañado, pues a sí. Menos que no lo sepa. Pero bueno, la gente aquí, todo el mundo habla de eso, de ese mito, ¿va? Sí, bastante. Ah. Igual como el mito de no sé si te acordás de lo que es cuando fue el deslave aquí cuando bajó. Ajá. Que en una gran peña se encontraba lo que es una culebra enrollada dos veces. ¿Una culebra? Sí, que se la trajo supuestamente el volcán. Ah, ese no lo había escuchado. No sabía. Ese no lo había escuchado yo, mira, espérate que aquí está bien. No, si aquí por aquí está todo esto feo. Aquí está como aquí baja, pero. Da vuelta y vamos a ver para que vean cómo se mira, sí. Aquí vamos a enseñarles a los amigos aquí cómo está esta. Son veredas para poder llegar ahí a accesar al río. Sí. Ajá. Y fácilmente no. Y digamos que por aquí vamos en lo más plano, en lo más mejor de la vereda. Ajá. Tal vez cuando regresemos. Podemos pasar por donde están las piedras donde se utilizaba antes y la gente bajaba a lavar. Ajá. Aquí la gente deja su piedra, la prepara, eso es lo que me gusta, que aquí como que fuera cosa del mercado. Mira, aquí uno como se... que fuera cueva, mira. Sí, aquí, aquí está, mira. Bien bonito, como podemos ver acá animales, hay. Ya. Hay vaca. Ajá. ¿Ya viste? Sí. Por allá están las... El ganado que lo andan pasteando, allá se mira a lo lejos. Ah, mira la pasteadora. ¿Y aquí para dónde vamos a agarrar? ¿Para allá o para acá? Para allá, agarremos. Para allá. En el río Acahuapa. Y vamos en el río Acahuapa.
esto, y veo niveles bien claro. ¿Hasta dónde era el nivel que había aquí? ¿Me pasaba el agua? Hasta aquí la piedra. ¿Dónde está esa piedra de ahí? Piedra, y todavía cubría esa piedra de ahí. Es que todo esto era para meter las manos y cuevear, para hallar cangrejas. Buscar cangrejos ahí. Buscar cangrejas. Ah, todo está montado de piedra. La gente se bañaba, se metía, porque este era abajo, se abría. Y cangrejaba, metía las manos. Y era peligroso también, porque también podían encontrar algunas suculebras. Ajá. Pero todo esto, una de tija pura piedra. Pero ahora ya está bien, bien pachito. Está bien, está bonito, mira. Ahí debajo de ese palito para venir a hacer una caminadita por ahí. Sí. ¿No? Aquí está Pachito. Aquí está Pachito. Aquí puedes caminar bien acabado. Pura arena, pura arena. Ajá, arenita, vamos. Pura arenita, Ven allá, por lo que ves, la gente se queda allá. Vale. Ajá, ahí, aquí vienen a cocinar, a hacer ahí su... Sí, ahí su sopa. Su sopita o su almuerzo, vamos. Ajá. Ahí, en esta pilita es donde venían, bueno, antes venían a traer agua. ¿Con cántaro? Sí, con cántaro, las personas, era una pilita de agua potable, ¿no? ¿Sí? O sea, era agua, ajá, es agua nacida esa pilita de ahí. Todavía está de verdad, si podemos ver, pero la gente lo que hace, le pone bolsa y un pedazo de madera para estancar el agua. ¿Para detener el agua? Sí, para detener el agua. Y viene la gente toda la madrugada a traer sus tres viajes de agua, vienen. Sus tres cantaradas de agua. Sí. Por allá funcionan los cántaros. Sí, todavía. Ajá. Se ve eso. Ajá. Vamos a tomar agua un poquito. Vamos a tomar agua. Vamos a tomar agua. Tres para que vayamos más arriba. ¿O nos quedamos aquí? Vamos a ver ahí qué tal, como si hay una pocita más adelante. Y más arriba, arriba de todo esto, hay una poza que le llaman Las Honduras. ¿Más arriba? Más arriba, pero no vamos a llegar hasta ahí. Si ustedes quieren que nosotros lleguemos hasta allá arriba, Las Honduras, enséñenos con un buen like, una buena suscripción y un buen comentario constructivo siempre, ¿verdad? Y llegaremos hasta allá arriba, ¿verdad? Sí. Pero por el momento aquí era donde íbamos a llegar, hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento de agua. Nacimiento, sí, correcto. Sí. ¿Bueno, pues? Es el nacimiento. Bien que han de ver cangrejos todavía por ahí. Todavía, pescados ya no se miran como se miraban antes. Se mantenían las burras. ¿Y por qué estás hablando así? ¿Cómo así? No sé, voy notando otro acento. Bañarte, meter la cabeza en el agua, quiero ver si... No quiero arriesgar mi salud mental.
¿Ah? A un mito que puede ser. A un mito, pero ese solo es mito, no es verdad. Por eso no lo sabemos, ¿verdad? ¿Ah? Solo es un mito, no es una realidad. ¿Pero si ya la bebió? Ajá. No, como le comentaba, yo no tengo ni nada de aquí, no, nada. Siempre. No, nada, y es pelo. Ajá, cabal. Ajá, cabal. Habla, que ve. Ay, no. Ay, no. Vaya. No, mentira. Ya ve. No. ¿Ah? Ya, este río se está perdiendo bastante. Antes era bastante. Y gente, era bastante llamado por cualquier gente que venía de diferentes partes, venía preguntando por el río Caguapa, por saber el mito de que ¡ay! O alguna cosa de que se bañaban y salían distintos. Pero la gente, una sigue así como yo, que estoy haciendo, pero hay gente que sigue en realidad. Por eso, más que todo, porque me gustaba saber si era cierto. Y miraba por ahí. Estaba el otro mito de la mentada piedra chuzuda, guau. Ah, que se la llevaron. Esa piedra chuzuda, bien que fue famosa también, ¿no? Sí. Bien que ahí venían a bañarse varios ahí a piedra chuzuda. Le gustaba. Y hoy que, mira, y hoy que se la llevó. Varios han quedado tristes. Que se la llevó la lava, o quedaron tristes varios llorando, vos. Varios quedaron tristes ahí. Y aún todavía, fíjate que muchos añoran esa piedra, vos, porque pues sí, todavía la recuerdan. Hay gente que me pregunta a mí, y mire, todavía está la piedra chuzuda ahí en el río Caguapa, en San Vicente. No sé, les digo yo. Mira, pero muchos todavía preguntan por esa piedra, fíjate. Sí, fue famosa la piedra. La piedra bastante, chuzuda. Bastante famosa. Ajá. Fue famosa, wow. Ay, ¿ahora cómo te sentís? Hay una persona renovada. Ay, ya viste que te dije. Ya viste que te dije. Ah, pues no era mito, era realidad, ya ves. Ay, no, hijo. Ya ves, que por qué estás hablando así, ya ves. Saliste del río, quiero ver si... si. Tal vez saliéndote del río ya hablas... Yo creo que ya saliendo del río debe ser otra cosa. Ya, tal vez hablas diferente, quiero ver. Ajá. Sí, ya es un poco diferente, ya. Como podemos ver, sí es cierto. Es 100% real, no fake. Ajá. No, pero todo esto es parte del show, ya, para que se ría la gente. Y sobre el mito de lo que dice, ¿verdad? Que si se bañan en el río Caguapa salen de otra manera, pues... ¡Es cierto! Y bueno, desde aquí del río Acaguapa nos despedimos con otro video más. No se olviden darle like, compartir y suscribirse. ¡Ahí lo guachamos! ¡Salud, pues!